La frecuencia de este programa es alta. Y su capacidad de señal es infinita. 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 Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Estamos de regreso en Fibra Óptica. Hoy estamos hablando de Prezi con Rocío Medina, manager y vocera para Iberoamérica de Prezi. No sé si ya ustedes lo han probado, si en el transcurso ya del programa pues lo buscaron por ahí en internet, ustedes que están enfrente de una computadora. La verdad es una buena herramienta, Gabriel, ya lo estábamos comentando, ¿no? Claro. Creo que, sí. Y sobre todo salirse de las presentaciones aburridas, secas, sí, y burdas, ¿no? De siguiente, siguiente, siguiente. Esto rompe el esquema para poder hacer una presentación muy flexible, muy dinámica y muy atractiva. Sí, para quienes no lo han probado, una vez tuve la oportunidad de ver una presentación de Snoop Dogg, que cambiaba el nombre a Snoop Lion o algo así. Uh-huh. Y bueno, pues muy interesante, ¿no? Cómo manejaban la historia, se veían las imágenes del artista. Creo que también tenía por ahí recursos de video y muy atractivo porque cambiaba los planos. Coméntanos un poco acerca de esto, Rocío. De la presentación y las facilidades esta de estar manejando la información en diferentes planos, ¿no? Con ese rollo espacial. Sí, bueno, cuando tú utilizas la forma espacial, uh-huh, retienes mejor. Entonces, el orador, es más fácil que se acuerde qué es lo que viene en tu presentación, cuál es el orden de tu presentación, si recuerdan en dónde fueron puestos los elementos, ¿no? Si yo te pregunto dónde está el cuarto en tu casa, dónde está el baño, tú sabes, porque sabes, es una cuestión espacial que solamente necesitas ver, recordar y se reactiva la memoria, ¿no? Claro. Para la gente que nos está escuchando, al hablar de algo espacial, no son presentaciones de la 1, la 2, la 3, la 4, sino sí, son, este es el centro, tengo una arriba, una a la derecha, una a la izquierda. Una a lo mejor más profundo. No, más profundo, ok, perfecto. Sí. Claro, y esa es la gran ventaja, ¿no? Que tú puedes tener en tu mente, sabes que a la derecha, a la izquierda, tienes tal información y puedes recurrir, puedes brincar de hecho de una a otra fácilmente. Sí, y también puedes revelar cosas. Uh-huh. Por ejemplo, puedes tener una presentación sobre los medios sociales y de ahí pasarte para abajo y a lo mejor hablar de Facebook, LinkedIn, y cada uno de esos tiene sus especificaciones, luego cambiarte al siguiente tema, que es cómo los manejas, y luego al final das tu conclusión y a lo mejor una conclusión todavía más grande al final. Entonces, eso, ese es las relaciones, es algo que tenemos como algo único, digamos. Oye, Rocío, te preguntaba hace rato si tenían medido el tiempo que un usuario promedio aprende a utilizar la herramienta. ¿Cuánto tiempo se tarda en aprender Prezi? Nosotros tenemos un programa que se llama Insiders Program para entrenar, es un tipo de entrenamiento entre usuarios, y tengo estimado más o menos entre una hora y una hora y media para aprender si alguien te guía. Uh-huh. Si tú aprendes solo, tú puedes ir a prezi.com, puedes hacer clic en soporte y ahí tenemos muchos videos. Yo creo que en cuestión de 2 horas ya sabes usarlo. Creo que lo más difícil es cambiar el cassette de lineal a espacial. De lineal, ¿no? Espacial. Sí, ajá. Pero una vez que ya lo hiciste, es difícil volver porque puedes ver los resultados. Como comentábamos hace poquito, Crunch, los gimnasios, es una cadena grande en Estados Unidos, reportó un incremento de 30% en sus ventas después de haber cambiado este tipo de presentaciones. Uh-huh. 30%, okay. Entonces ya está probado, ¿no? Que sí les ha funcionado bastante. ¿Qué otros sí casos de uso de éxito hay de Prezi? ¿Quiénes más usan Prezi? Bueno, hay expositores muy famosos, muy grandes, que por ejemplo en las conferencias TED utilizan. Por ejemplo, uno de los que más nos gusta hablar es Bono de YouTube, que en su última conferencia utilizó Prezi. Bueno, 75% de las Fortune 500 utilizan Prezi, y yo creo que ya no es, tenemos 40 millones de usuarios, ya casi que la empresa que te imaginas es nuestro cliente. Ya para tener el respaldo de TED, que TED, bueno, pues eso es prácticamente a lo TED que se dedica a las presentaciones, y pues que ellos lo utilicen es bastante, claro, bastante bueno. Habla muy bien. Y así como está, hay empresas muy grandes, ¿no? Y tienen ciertos niveles en cuanto a la utilización de la herramienta. Coméntanos cuáles son estas opciones que podemos encontrar. Del uso de la herramienta. Del uso de, por ejemplo, estaba viendo que están aquí unas versiones gratuitas, pero también hay otra que es la versión Pro, donde ya tiene un costo. Sí, tenemos básicamente 5 tipos de licencias. 3 licencias son las públicas, entonces está la pública, que es
totalmente gratuita, tiene todas las versiones de licencias que tenemos, tienen las mismas opciones, digamos, puede ser la misma presentación. Uh-huh. La diferencia es que en la pública las presentaciones que hagas van a ser totalmente abiertas al público. Quiere decir que si alguien busca Rocío Medina, mi nombre, en Google, pueden encontrar mis presentaciones públicas. Okay. No tienes la opción de hacerlas privadas. Si te pasas a la opción Enjoy, que tiene un costo de $59 al año, ahí sí ya puedes elegir si las quieres privadas, las quieres públicas, ocultas, públicas reutilizables. Reutilizables es una opción que tenemos. ¿Qué significa reutilizable? Quiere decir que si yo tengo una, por ejemplo, si tú vas a mi cuenta, vas a ver que tengo algunas que son públicas y reutilizables. Si te gusta el diseño, puedes hacerte una copia y puedes cambiar el contenido a lo que tú quieras. Entonces, la versión Pro te permite bajar la aplicación para Windows o Mac y trabajar totalmente fuera de la nube. Excelente. Este también puede ser una buena opción, ¿no? Esa es muy buena opción, eso de reutilizable, se me hace muy interesante. Perdón, olvidé dos. Tenemos dos licencias educativas, uh-huh, la Enjoy y la Pro. Es lo mismo que Enjoy Pro públicas, solo que la Enjoy es gratuita y la Pro cuesta $59 en vez de $159. Ok, ¿y la diferencia en las características? Características. Son lo mismo, las dos educativas, tanto educativa como pública, en versiones de paga. Ajá. La diferencia es que las puedes hacer privadas y que claro, puedes utilizar Presidente. Uh-huh. Okay. También cambia la capacidad de almacenamiento en la nube por usuario en este tipo de sí, de la pública es de 500 megas. Ajá. Y luego la Enjoy y la Pro ya son de 2 gigas y 5 gigas. Okay. Pero la verdad que nunca nadie se ha quejado por la capacidad, pesan tan poquito que nunca te la acabas ni en gratuita. Sí, es interesante esta manera de estar presentando y pues te agradecemos mucho, Rocío. ¿Algo más que nos quieras compartir? Tú, Gabriel, ¿algo más que quieras compartir? No, pues se me hace muy interesante opción, lo voy a probar para ver qué tal y luego comento más al respecto. Claro que sí, no, pues yo los invito a que la prueben, la verdad es que es bien divertida, para educación es muy pedagógica, uh-huh, y para negocios es bastante convincente, entonces vendes más, alcanzas más y convences mejor, entonces claro, yo los invito a que vengan y la prueben. Claro. Oye, Rocío, ya por último, los planes de Prezi, ¿va a seguir expandiéndose? ¿Va a llegar a otros países? Sí. ¿Cuáles son los planes? En cuestión de expansión global, acabamos de lanzar alemán y francés y húngaro, que no teníamos. Ajá. Pero vamos a seguir lanzando más idiomas. Y en cuestión de innovación, bueno, innovamos todos los días. Sabemos que el mercado y nuestros usuarios demandan más y existen nuevas tecnologías, entonces nosotros queremos siempre estar al día en actualización tecnológica. Pues ahí lo tienen, es una excelente opción para, como lo decíamos, para Windows, para Mac, para el iPad, que esto es genial, ¿eh? iPad, uh-huh, y iPhone, claro, ya sí, ves que también a veces de repente se tiran por ahí algunas presentaciones desde el iPhone. Bueno, pues ahí está esta oportunidad. No, es muy cómodo presentar desde de un dispositivo móvil. Sí. Muy, muy cómodo. Sí. En vez de estar volteando a ver a una computadora, uh-huh, ahí mismo frente a la gente, sin darle espalda o sin, uh-huh, voltear. Sí. Muy, muy, y bueno, cuando lo conectas con Apple TV se hace inalámbrico. Bueno. Sí, bueno. sí, ya debe hacer clic. Ya nos expandimos mucho más. Oye, está genial. Muchísimas gracias, gracias Rocío Medina. Para la gente que quiera conocer más acerca de la aplicación, ¿qué tiene que visitar? Prezi.com. Prezi.com y también está en las redes, ¿no? Prezi con Z, ¿no? Para la Prezi gente. Con Z. Z e I latina. Sí, latina. Estamos en Facebook en Prezi Español y en Twitter Prezi Español. Ok. Ahí está. Pues muchísimas gracias, Rocío Medina, por haber estado con nosotros. Y vamos a hacer una pausa. Regresamos con la información de Gabriel Saldaña, lo que vamos a comentar, lo que ha ocurrido en esta semana. Así que acompáñenos. Zona 3. Comunicación eficaz interactiva. www.zona3.mx.